Bueno, no, una barbar bueno, una barbaridad. Bastante, tío. Era un pintor, no me acuerdo cuál era. Era Lerck, no sé. Yo me lo vais a hacer probar después, ¿eh? Y mejor después, porque ahora quedan 20 segundos. Los medios a la izquierda, 277 es vías. Vale, está. Jero, you play it with mediums, ¿ok? Ellos se empujan por la izquierda. Vamos a ver su configuración, que esto se lo va a probar. Después otra, si se ve que se pierde. Y señores, es quitar 5 sí o sí, ¿eh? Mira, ellos no llevan pin. Ellos van a hacer momento, rules, ¿eh? Han entrado con 2 menos. Van a hacer bueno. Rules. No, claro, qué va. 6, 8, 4, pues rules con E3. Con E3, pocos rules van a hacer. Ah, se van a ver. A ver, la historia está matando a los EBRs, ¿vale? En línea de 1 se queda. 277, medios. Ganáis aquí. Los medios aquí. Antiderecha. Se van a berronchar. Ahora, se tiene que matar a la EBR y dejar trabajar a la Arti, tan fácil como eso. Derecha o izquierda. Tú mismo, no van a rushear. No deberían rushear, vaya, no sé. Los supergonqueros a la derecha, ¿no? Detrás. Vamos, de... sí, vamos adelante, por si no rushean. Que, a ver, yo qué sé, puede ser venir para aquí. Los EBR, señores, si se matan los EBR está más que hecha, ¿eh? Ayer nos entraron con 2 menos. Santi, fuera, que te van a dar los cazacarros ya. Yo de momento me quedo aquí hasta que... Vamos. Hasta que intenté matar a los EBRs. Luego ya me acercaré más. Vamos, señores, hacemos daño aquí, tío. Mira el 100, man. Está disparando una estreba. No puedo salir, tío. Ya os te me ha dado, tío. Quitar los EBRs, quitar los dos EBRs de la izquierda. Quitar esto, man. Ojo, que saca el morro por aquí, que... Madre mía, cómo me han puesto, tío. El tanque a la derecha lo podíamos dejar, pero... ¿Quién coño me ha pintado a mí antes? O sea, Santi, te apoyamos, ¿eh? Van a reventar por ahí. Os ayudamos aquí, de los coqueros, venir a buscar tiro. Oye, ¿como que vienen las 2 y 8 o no? No vienen. No, están al fondo. Pero tenéis que quitar el EBR. Spaniel, esperar un momento que quitemos tanques, tío. EBR, señores. Aunque nos maten a alguien, quitar el EBR, tío. Lo importante es el EBR, tío. He cobrado 2 hostias y una de 700, tío. Ah, he fallado, tío. Fuck, man. Tiro más en explosiva. Joder, le he dado de milagro, yo creo. Despíntate, Spaniard, despíntate. Vale, ir pillando posición, señores. Pillando posición y enviaremos EBRs a pintar, ¿vale? Pillando posiciones. O dejar que él tire la Arti. Alicia ya está, tío. Guay, Arti. Spaniard, Santi, que nos maten, ¿eh? Esperar a la Arti, guay, Arti. Quitamos el 100. Esto era un hall, vigila tú, ¿eh? Oye, si alguien descubre dónde se encetó el EBR, decírmelo, ¿vale? Porque puede ser que el EBR se haya encetado, es lo más lógico. El EBR se ha encetado. Tener un poco de paciencia. Quitamos el 100 y pintamos, Santi, fuera. Esperar a que quitemos el 100 y después empujamos. Hay mucho tiempo, ¿eh? Hay mucho claro, tiempo. Por eso. Os pongo la recarga para que la pintura, ¿vale? Que nos maten a los EBR. Quitamos a los el 100 y ya empujaremos. Está Arti, que está borracha.
Ostras, macho. Dioni, vete aquí a hacer daño con un STB-1. Me la hizo bien, me echó para adelante cuando no me lo esperaba también. Pensé que iba a ir un pelín más para atrás. Ahí están tirando árboles, ¿eh? No sé si ha sido el EBR, que estaba por ahí. Ya está, está ahí el Z, seguro. Hay tiempo, señores, son 11 minutos, hay tiempo, eso acá. A la derecha cascan mucho, tío. A mí me han colado un tiro de 700. A este ritmo necesito 3 tiros más para matarlo. Pues solo meter un tiro a nosotros. Sí, ponte de la onda. De culo, de culo. Qué tonto es. Sí, se puso de culo, qué tonto. No es mucho tiempo, tío. ¡Dioni! Nada. Que... Es que me cago en Dios, man. Es que me cago en Dios, tío. Ya se ha quitado el EBR. Voy a saltar, venga. Venga, vale. Voy a pintar yo. Señores, escuchad. Saltáis los tres juntos, ¿eh? El AMX y los dos EBR saltan, ¿vale? Lógicamente, todos por la misma posición, no. Uno por dos... Otro por este flanco, los tres a la vez, más o menos, ¿eh? Los dos EBRs entrar ya. Spaniard, Santi, no entréis de uno en uno porque nos van a marear, tío. Pues si no hay gente aquí para disparar, tío. Pero es pillar tiro a los otros, tío. Quito con el puto Streba, ¿eh? Venga, bueno. Es que están muy atrás. ¿Y Artiro, man? ¿Qué va? Me acabo de tío. Venir a la línea de uno la peña, tío. Estreba, me... Está ya. Los tiros se me van, tío. 6-8-4, venga, que sale. Venga, un tiro más. Quedan 9 minutos, paciencia, ¿eh? 9 minutos. El Minotauro me ha disparado dos veces. Me ha rebotado un montón, pero... Cara no es la mejor opción, ¿eh? Tres de cara no es la mejor opción, ¿eh? El Folk. Folk Minotauro. Venir aquí donde estoy yo. Se le pega muy bien donde está el Chester, señores. Se le pega muy bien ahí. Claro, el Chester ese tiene que estar poniendo la botas. Estáis muy lejos, los Super Conqueror están muy lejos. Tenías que haber venido a línea de uno antes de pintar. A ver, venga. Yo estoy al borde del radio, o sea, yo les tengo tiro. Buah, tío. A ver. Le tienes tiro, pero tu bala tan lejos no funciona igual que de cerca. Tranquilo, que hay. Esa es la pequeña diferencia. 7 minutos. Y entra igual. Ahora está hecha, tío, está hecha. Sí, ya lo sé. Pues si perdemos a esta, pues venga, directos al Fortnite, ya está. Venga, más pintura ahí. Me rebotan, tío. Wow. Venga, más pintura ahí. Ha quedado el 7. Venga, traqueado. Lo siento, Stronghold. Tan simple como esto, ¿eh? ¡Ay, ese tirito! No tiene malos números en este mapa, pero si entras con menos gente, pues pasa lo que pasa. Por lo que te he dicho yo antes, que si entraba con 12 o 13, estás muerto. Exactamente. Son tan malos estos, ¿eh?
Mucho no, mejor. En este mapa tienen porcentaje mejor que el nuestro. Se puede jugar con dos o tres menos, ya está. No hay más. Bueno, chicos. Otra, salimos de la base mala. Son los Rust de poloneses, creo. Bueno, bueno, buena dorbata. ¿Qué quieres? ¿Aquí qué quieres? ¿Es que se van a arranchar? Puede ser. Los Conquerors, metéis cuatro medios, four mediums. Base 2. Deja la arte igual. Ligeros. Dos EBRs. Dos EBRs, vale. No es la base mala, ¿no? La que dices tú, mala. Sí, sí. Un poco de paciencia, ¿eh? Y esta peña... principios son un poco peores que nosotros. ¿Por qué juegas? Son polacos. Ah, pero no nos fiamos, ¿eh, señores? No nos fiamos. No nos fiamos. Métete tú, coño. A 16 de oro. ¿Qué hacemos por la noche? ¿Seguimos en esto? No sé si habrá gente a la noche. ¿O nos centramos a hacer oro por el otro sitio? Por maniobras, no lo sé, tío. Que si tiene que ser como ayer, entrar con dos menos y perder contra esos clanes, como que no. Puto, esto aquí, pasas una ronda, vamos a ver, ahora por curiosidad, si me da tiempo de verlo. Y ya te, si hay un equipo pro, pues nos va a tocar, tío. Y estoy hasta los putos cojones de esto, tío. A ver, la otra, a las 8:30, vamos a ver. Coloca. Está ahí, segundo de Iclo, Chilla, Arctic. Bueno, buenos equipos hay, la verdad. Pero bueno, también hay malos. Bueno, malos. Hay Bea, hay Roddy, los rumanos de esos. Están los de Tomatic Clan, que los deberíamos ganar. Hay otro que es malo. Hay muchos equipos de nuestro nivel o peores. Te lo juro, tío, que muchos equipos. Nomás hay dos, tres equipos buenos. Tres, cuatro. No, cuatro. Pues es que lo que tenemos que tener es paciencia y no regalar vida al principio. Le he dado ready aquí, sí que estoy mirando eso al mapa, sí, creo que sí. Sí. Ya, pero también tienes que tener un poco de suerte con los equipos que hay, si no. Vamos a ganar otra batalla. ¿Qué vamos? ¿Un solo BR? No, no sé quién tenía otro BR puesto. Santi, pero se ha ido. Hay uno solo. Ah, pues se la ha quitado. Alguien se la ha quitado. Alguien lo tenía puesto. No sé quién. Estaba Santi, pero creo que no podía entrar. No está. No hay plaza. Pues que se lo ponga otro. Vamos ahí con uno. Tú vas a pintar a la izquierda lo mínimo. Es que lo que tengo miedo es que esta gente se va a bronchar. No sé si meter los chef times por abajo, ¿eh? Mira que te digo. Vamos a ir por abajo. Shit. Bueno, vamos a ver primero su configuración. Que esto se habla para hablar. Como se puede ver, tío. Falco, entry in another battle.
Una cosa de sus tanques, vemos la arte en un sitio o en otro, vamos a verlo. Ojito en el medio, ojito en el medio. Vamos a ver qué lleva. Bueno, tienen gente, uno menos. Son gente, son unos desgraciados como nosotros. Nada, paciencia con la arte, Déjame pasar. Vamos a entrar los pesados por aquí, los conqueros. ¿Y dónde? ¿Vale? Ojito al mántico, armántico, orgía. Narti en 7. Vale, nomás quedaros mediums, snipe here. Medios, ¿vale? Sí, bájate abajo, Dimitri. ¿Abajo? Sí, 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 abajo a la izquierda. Pesados a la izquierda, pesados a la izquierda. A ver, un 277 que se... un 277 que se quede con los medios, por si las moscas no van a pushear, pero bueno. Yo qué sé, igual tiran la partida, yo qué sé. Chus, vas para arriba. Ayer tuve que salir de aquí corriendo, ¿eh? Eso te lo quiero recordar. Uy, yo tenía que salir de muchos sitios corriendo y mira, aún estoy vivo. Ah, van todos a la izquierda, venid, venid, venid aquí. A lo mínimo. No, a ver, un tanque o dos, snipear esto, que no es para el sitio, ¿eh? Snipear eso. Los coqueros, venid donde estoy yo, tío. Los coqueros por debajo, ¿vale? Qué bien. Si no tenéis tiro, el 907, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Spaniard, 20. Macho, casi no rinde. No pasa nada, pero se recargas como el demonio y haces mucho daño, tío. No todo es el daño, tío. Que esa gana. ¿Lo vamos a hacer tú y yo? Vale, no sé, tío. Aquí hay un 17, ¿vale? Aquí en el... Me culo por abajo, que yo voy a darles por arriba. Por hemático. Los coqueros aquí. Vigila, vigila, vaya rabo, que te va a dar un yoyazo, tío. Venid aquí, que nos ruchean aquí. Venid aquí, ¿Puedes ir viniendo aquí, man? Venga, vamos, vamos a comernos esto. Comémonos, comemos esto, man. Crack, crack, L3. Los otros, los medios, giraros a por los 277, L3. Bueno, hay tiempo de sobra para girar y para hacer un café. El Estreba, Estreba. Como con intenciones de capturar. Señores, señores, nos quieren capturar. Girar dos tanques, tío. Venga, quitar el Estreba. Y los otros ir girando, Ir girando a los otros. No vayáis 50 tanques a por un Estreba, tío. Venir, venir los otros. No capturamos, matamos. Hay tiempo de sobra, tío. Nos dan más puntos. Coño, la grille me ha dado y ha fallado. Señores, ir viniendo aquí, tío. Caso, tío. Pero ¿y todo el equipo para allá a rusear todo? No sé, tío. Yo no sé por qué van para... No sé qué hacen aquí estos. Y todo el equipo, hombre. 18 segundos. ¿Qué haces, tío? Es que no sé a qué coño estáis jugando, tío. Los medios, ¿qué polla pasa, tío? No sé, tío. Fallo, es el tío. Cap. Vaya partida, no. 3 segundos, 2, 2. Ya está reseteado, pero me han matado, Y la arti no reseteó, así que. Van a matar a todo el equipo. Pero ya que, si no lo reseteas,
Pillar el culo a los 277 por aquí, pillar el culo. Este y ese 7, vamos a avanzar. Tiros uno de la base, tiros uno de la base, que no hacéis nada de la base, tío. Lo que tenéis que pensar es que casi perdemos la partida por no hacer caso. ¿Qué cojones hacen capturando a la peña? ¡No capturéis! ¡No cap! ¡No cap, man! ¡No cap! ¡More points! ¡No cap! Si perdemos, tío, se pone a capturar. Ha faltado un pelo, que lo sepáis. No ha faltado nada, el canto de un duro. ¿Qué? Un tiro del artillero y se llama Dimitri. Pues la receta a él, si no, fuera. Si no, se va la partida. Fuera. Y chus. Ya, yo le he dado, yo le he dado cuando quedaban 3 segundos. Es que ha dicho hace media hora, os ha dicho que os mováis para allá. Y es que tardamos mucho en reaccionar. A ver, que tardamos mucho, macho. Soy muy lento, nos tienen que... bueno, porque esto no está aquí. Os tienen que apuntillar aquí entre ellos. Hemos ganado, pero de que lo sepamos que hemos ganado de chiripa, Hemos ganado de lo chiripa. Y lo avisé con tiempo. Vienen a capturar. Claro, sí, yo le pinto allí todo. Vienen directos, ellos vienen directos a capturar. Han metido. Cuando Tarrega dijo, no, nos da tiempo a hacer dos sándwiches. Yo dije, no, vienen a capturar. Claro, han venido a capturar. Pero después he dicho, ellos tenían un estreba, le he dicho, no vayáis todos a por un estreba. Y han tirado el tanque. Sí, que no te estoy diciendo que lo hiciste mal, estoy diciendo que precisamente en ese momento me di cuenta por la vista aérea de que venían con intenciones de captura. Mira. Oh, man. Ya. ¿Qué nos hicieron estos, tío? No me acuerdo, tío. Las ratas. No me acuerdo, tío. Eso fue en el mapa este de... Forest, ¿no? Fue donde está el Forest, que jugamos con ellos. Bueno, hay tiempo para mirar a ver qué mapa, qué base salimos. No sé si salimos de la otra y la vamos a defender, no nos va a dar tiempo a jugar a la otra. Costa Rica. A ver, salimos de la base 1 de Prokhorovka. Vale, la misma de antes, la misma de antes. Verdad, pues. Tres pintores, digo, sí. Bueno, lo mismo que llevábamos antes. Design. Esta gente tiene. Yo creo que estos son de venir, ¿eh? Esta gente tiene 279, tío. Aquí está el problema. Joder, tengo 86 raciones en el depósito y me las están cobrando. ¿Por qué? No tengo ni idea. Porque son raciones de las que sirven para todas las nacionalidades. No sé. Las que tienes en depósito. No, la que tengo ahora en el T-62 aplicada es solo para los rusos. Porque te la tengo 86 y cada vez que hago una batalla. Ayer lo vi y digo, qué raro. Y es que ahora me he fijado otra vez y me la han vuelto a cobrar. Cada vez que hago una batalla, 20.000 menos. Y tengo 86. Y claro, de 86 no baja. A ver, raro. A ver, actívala y desactívala. Sí, eso lo acabo de hacer en la anterior y me la ha vuelto a hacer. ¿Y seguro que es compatible? Bueno, claro, si lo puedes meter, es que lógicamente es compatible. Sí, pone vehículos restringidos a la URSS, solo a los rusos. ¿Pero ese que llevas tú es ruso? Claro. Vale. A ver, probablemente os voy a probar eso ahora que tenemos tiempo, si no... Por ejemplo, pongo no listo, ¿no? A ver, pero claro, yo no tengo tanques para pintar. Tengo la mierda de Sherindan, eso que se no vale ni para barre. El RAS. Da igual. Thank you.
miraré después con más calma. Estaría un Manticore aquí, tío. Bueno, puedo jugar Stronghold, pero si pintas con el Amegic, súbete más arriba, Que si, el EBR te va a sacar por proximidad si te metes en el medio. Esta gente ya no es. A ver, no es que sean buenos, pero ya están a otro nivel. Ah, me subo más para arriba. ¿Quieres que me quede yo con el Conqueror en 1-2? Bueno, no es una mala opción, pero te tienes que quedar después muy atrás y para cubrirlo es un poco jodido. No, no, es sacrificar en caso de que vea que me pierdo o me tiro al hoyo. No puedo hacer otra cosa. De hecho, pues somos pocos con que Chef Tiles. Deberíamos ir para adelante. La izquierda hay gente que, claro, si tuviéramos 2-7-9, por ejemplo, incluso algún E3. Hay gente que si tiene muy, muy buen camuflaje, un Leopard, va de puta madre. ¿Me coloco? Arti. Bueno, esta gente tiene Chef Tanchi, 279. ¿Quieres que ponga un E3? Vale, mete el E3 y juega a la derecha tú. ¿Quién más va a jugar a la derecha? Yo ni se te ocurra meter el STB1 porque ese tanque tú no es que seas incompatibles, es. Los siguientes. Saca el STB1 porque vas a pegar un tiro y te van a matar. Es que cada vez lo mismo, tío. Herman. Me quedo yo con el E3 en 1-2. Bueno, no sé si meter. Y un 2-6-8 allí, ¿qué opináis? Lo digo más que nada por si pushean allí, tiene que ser 2-6-8 para ya poder aguantar. Con qué no va bien, pero te tienes que meter en el fondo, No, no te preocupes, voy a la posición de siempre, ya está. Yo creo es porque tenga tiro L3 que desde ese puto lado, si se quedan metidos en el mismo sitio, en 1-2. Vale, quédate. Es que me da miedo que te hagan rush por el medio y te falte gente. Es lo que a mí me da miedo. La gente me suba, tío, incluso en avances, pero no me acuerdo lo que hacía, la verdad. Por eso, es mejor lo conocido. Si luego hay que cambiarse, me muevo, me cambio de sitio y ya está, no hay problema. Según lo veas, hacemos. Creo que van a meter 2-7-9 por línea de 1-2, 100%. Nosotros. No lo sé, no me acuerdo. Mientras da tiempo para ver. De manera falta un EBR aquí, tío. Los medios vais a ir a la izquierda, ¿vale? 277, vías de tren. ¿Y qué hacemos a la noche? ¿Seguimos en esto? ¿O hacemos avances para jugar por oro? No sé. ¿Os lo aseguro y jugamos por oro por la noche? Bueno, lo aseguro tampoco. Bueno, ya hemos jugado Clank Bar, si quieres podemos cambiar un poco. No, lo digo por avances, por maniobras, si estamos de suerte y los clanes buenos no están, nos tocan en los avances de equipo. Y sí, por lo menos, tío, si ves, si no hay gente, las Clank Wars es más, no las puedes anular, pero un avance, si no hay gente, pues no lo juegas. Que por aquí van los tiros, porque si a las 10 de la noche somos 12 y tenemos que hacer Clank Wars con 12, eso lo digo. Por eso te digo que hoy puede ser que te falle la gente para la Clan Wars, tío. Bicho no va a estar, que ya lo sé. Cambio el avance, si no lo juegas, pues no pasa nada. Juegas destacamento y ya está. Bueno, más que seamos 10, mete 5 de fuera y...
¿Vais a estar todos esta noche o no? A las 10 y a las... Yo sí voy a estar. Depende, ¿cuánto pagas? No, yo no pago. El loro lo tiene targa. Tía, mira qué han hecho estos tíos. Bueno, yo también ya lo puedo repartir. Lo veis, ¿no? Esta gente entiendo que tiene más partidas, ¿vale? Lógicamente no nos vamos a separar. Jugamos línea de 1-2, ¿vale? Todo el mundo línea de 1-2. Dios. Entiendo que van a tirar la partida, ¿vale? Así que debería ser fácil. Nosotros con tiempo. Sí, se van a hacer un rush a saco, fijo. Todos a la derecha. Te van a escoger. Colocaros bien los pintores. No hace falta ni que pintes España por la izquierda, quizás, ¿eh? Romper las casas, porfa. Pérez, ojito, un línea de 1-2. Entiendo que lo van a tirar, ¿no? Lo deberían tirar, no sé. Son bobos y se van a quedar por línea de 7-8 tocándonos los cojones, verás tú. ¿Tú cómo vamos a reír estos bobos, tío? Vienen. Vamos, señores, pillamos posición. Los de estáis atrás. Los que estáis atrás, que tengáis tiro, ¿eh? Desde ahí no tenéis tiro. No, es que... Vámonos yo para que tengáis tiro. Venga, señores, focus aquí. Me van a tirar dos a mí, ¿eh? Desde allí atrás, tío. Venga. El TVP, TVP. Segurar tiros, ni que tardéis más rato. 140. Venga, el STB1. Bien, no falléis tiros de boca jarro, please, tío. Claro, páguenle con el arpi, sinvergüenza. Esta gente tiene muchas batallas, por eso hace esto. La bachat. Está hecha. No, lo digo para... Nos va a hacer ir a buscar a los bobos estos. Captura. A ver, ¿esto qué es? ¿Una fila romana o qué coño es esto? ¿Tú qué entiendes de esto, España? Digo, Dimitri. Esto es un cruce medio, no tiene otro nombre. No, la fila romana no es así, Tarrega. Lo sé. No, te la digo de broma. Ya, lo sé, hombre, lo sé. Esto es un cruce medio que es una locura en este mapa, no sé. Bueno. ¿Ya se ha acabado? Joder, me estaba divirtiendo, coño. No se ha dado mal. Han tirado la partida. Yo me dio tiempo a hacer tres tiritos. Y tres mucho, de tres, no, tío. Mucho me ha parecido. Tres de tres, inaudito. Ya. Ahora les vamos a llamar las ratas locas. Vale, ya empiezan a venir equipos rusos, que esto sí que no tengo ni puta idea de quiénes son, tío. ¿En serio? Ah, claro, porque ahora vienen los, claro. Vinieron los rusos para acá. Y un montón de equipos rusos y ucranianos. Dicen que estos vienen todos a saco. Las rusas yolean, Todos. El porcentaje de victorias es bastante menor al nuestro, pero tienen más elo. Base, bueno, vamos a ver, hay tiempo de sobra. Y la base 1 nos toca. La buena. Bueno. Vamos a ver el mapa después. Sí. ¿Podemos poner? ¿Vas a defender para poner estrebas y eso o no? Sí, pero estrebas 1-2, no más, No más.
El arti, no sé si la metería a la derecha, pegado en la esquina del mapa. Con una red de camuflaje y camuflaje adicional. Pasa que nomás das a la zona derecha, a la izquierda, no hace nada una arti. Pero da mucho por el culo, eso es verdad. Pero es que no lo sé, es igual, no la metas. ¿El qué? Arti a la derecha, pegada. Pegada justo en la esquina. Pero... Nos faltan dos, tío. Vamos a ver. Han visto rusos y se han geñado. Ah, peta. Vamos a ver. FNS. La gente tiene 5 batallas. Vale, es decir, tiene más batallas. Pues posiblemente nos pusheen. Vale, tiene más batallas. ¿Cuánta gente son en el clan? Ah. ¿En qué lado salimos? ¿En las vías o en la montaña? La otra, en la montaña. El ruso alemán. Pues son 100, ¿eh? Esta gente. Tener 2 equipos, no lo creo. Estoy mirando en su clan. A ver, yo no sé cómo está la puntuación allí, pero hay 9.000 de historias y bastantes. ¿Hay alguien aquí para entrar en la Clan Wars? Situación personal son muchísimo mejores. Falta uno. Que más, tienen 3 jugadores de 10.000, 9.000, 6.000. Ahora vamos a campear, ¿vale? Camp, don't attack. La verdad que puntuación son bastante buenas. Vaya rabo, ponte las trevas si quieres. O alguien. ¿Conqueror o qué entonces? Sí. Hostia, tío, estoy flipando con estos de Rumanía, tío. Que son malísimos, tío. ¿Cómo pasan de ronda, tío? A los del Tomatic Clan les ha tocado contra un clan pro. Va a salir Automatic Loss. Ah, mira, Bea también está afuera. Nos ha tocado un clon bueno, toma por culo. La siguiente. A ver, un equipo normal, 1 y 2. A ver si nos tocan los romanos estos. Oye, ¿puedo poner el IS-7 para ir a la piedra a la izquierda? Que esa posición me gusta bastante. Sí, voy a meter un E3, si no allí, como queráis, a mí me suba. Vale, vale. No has puesto tanque. Bueno, quizás mejor un IS-7 porque... Entiendo que esta gente va a pushear. It's possible push this team. Entiendo, ¿eh? Si entráis, yo lo digo, si entráis en el mapa, en su clan, son buenos, ¿eh? Muy buenos. Más, tienen una puntuación súper baja por el equipo que es. Muy baja. Yo quitaría más medios y metería más conquerors, ¿eh? Si jugamos a defender no hace falta tantos medios, nomás 2, 3 máximo para salir a pushear y poca cosa más. Más puntos de vida, posiblemente. Todos que tengáis conqueror es el tanque que ha disparado súper. Estronco, tú puedes pintar a la derecha y te vas a meter en el 7 justo encima de la montaña. Fácil de... Ok. Voy a meter una directiva de esas porque esta gente son... Seguimos teniendo 5 medios. Daría nomás 3, Señores, hay que quitar 2 medios. Lo digo más que nada... Si ellos nos van a pushear... Salimos de esta base. Movilidad poca vamos a tener. Vale, ¿quién va a ir a la izquierda, pues? Possible, igual va Falco allí, Que va muy bien, un 279, Entonces cambio a Conqueror. Sí, va a ir Falco allí.
Los conquerros arriba, ¿vale? La montañita de arriba. Pero lo digo, ¿eh? Esta gente son buena, ¿eh? Entiendo por qué tienen tanta poca puntuación, tío. Pues pasamos de meter dos tanques a la derecha. Otra historia, tío. Si no montamos Clan Wars, que jugamos a esto. Ay, si jugamos a Clan Wars, tengo que meter las batallas ahora. Esta es otra, ¿eh? Lo tenéis que decir ya. Te va a pasar lo que ayer. Los fines de semana ya sabes lo que hay, tal. Sí, la cosa es que los que estamos ahora podemos, si es tan fácil como eso. Vamos a estar. Pero, ya, que además que nos falle. En el ejército se soluciona fácil, se va enumerando y ya está, tío. Pasamos del tema y ya está, montamos. Y si estamos 15. No lo digo porque hoy no se nos anda mal ni que perdiésemos estas dos. Quizás sí que llegaríamos a bastantes puntos. Es igual, pasamos, porque es que si no me cabreo mucho, tío, y no estoy ya para cabrearme, ya llevo yo unos días. Pasamos del tema, jugamos avances y ya está. Claro, que la puntuación de este equipo es la que hay aquí, tío. 3 o 4 jugadores de 10.000, mucho 8.000, bastante algún 9.000. Paco. Paco no está, tío. Sí, está.
de siempre, señores. Si se ve que nos arrasan o que nos ganan, intentamos quitar 5, ¿eh? Sí o sí. Perdona, a ver, tío. ¿Es una estrella? ¿Un 268? ¿What? ¿What? ¿Un mouse? Estos tíos están drogados, tío. Estreba llevan también. Tócate los cojones, tío. ¿Los conqueros van todos a la derecha? Estoy por empujar 7-8, ¿eh? Vamos a empujar por la izquierda. Por la izquierda, ¿vale? Push line 1, line 2. Al loro con la captura, ¿eh? Vamos a entrar por línea de 1-2, ¿eh? Que yo me quedo en base a resetear, ¿vale? Sí, que se queden los dos cazacarros, yo que sea Aguileya y Chus. Yo no me quiero quedar. Lo mínimo, Stronghold, que son 2 EBRs, te van a hacer un bocadillo, ¿eh? Ah, bueno, Blue está. Lo mínimo. Uy. Qué cosa más rara, tío, llevan estos, tío. ¿Me queda pintar, entonces? Sí, échate para atrás. Incluso puedes pintar arriba, yo que sé, en K9. Está regate, seguimos. Que no sé si entrarles, la verdad, te lo voy a decir bien claro, no sé si entrarles, tío. Este BR, señores. No, tiro más, man. Ojo, que en este TV1, tío. Esperar, no vamos a entrar, esperar. ¿De dónde disparo? Mira este TV1. Vamos, seguirme. No sé si es una buena opción, la verdad. Seguirme los más rápidos. With me, please, with me. Uno que esté con un ojo mirando la base. Quito la estreba arriba, ¿eh? Buen tiro este. Vamos, seguidme. Crack. A la derecha estos, ¿eh? Sí, están a la derecha. Los dos conqueros que estáis, quedaros a defender base. Hay muchos clanes que defienden este mapa a la derecha. Ah, pero los medios, pensar que vais a tener que rotar, ¿eh? Señores, pensar que los medios vais a rotar, que no quiero empezar a gritar como un loco, tío. Has dicho, los más rápidos conmigo. Pues nos hemos venido a tomar medios. Pero es posible que tengáis que rotar. En A3, Loco, ¿have one tank in A3 o no? Sí que lo tienen. Luke, píntanos el A3, el Estreba. ¡Ah! ¡Oh, Batman! Píntanos el tanque este. Hay un tanque arriba, tío. Vamos, hacemos daño, tío. Damage. Que no crucen, ¿eh? Lots of them there. At least 3 or 4 times there. Los que estáis defendiendo tranquis, ¿eh? Los Super Conquerors están yendo por el centro. Tranquis, señores, ¿eh? Que como entren por cero está perdida, ¿eh? ¿STB1 no lo tenéis tiro? Está detrás de la piedra, yo no. Vale, rebota en 140, tío. Se ha vuelto a subir. Viene algún tanque, ya por cero. Oye, en el 279 ya hay un 279 ahí. Yeah, pero subiros arriba, tío. Subiros arriba. Pues no podéis cruzar, tío. ¿Por qué no podéis cruzar todos, tío? Spaniard, Cajero, Teroto, ¿por qué no podéis cruzar con Falco? Ah, porque hay un Estreba, vale. Estreba. De buena. Damos el Estreba y saltamos, ¿vale? Falco, aquí ya Estreba and push, come on, ¿ok? Vale, hay un 268. Van a venir, yo creo. Y un EBR, ¿eh? Pero es que no salte, ¿eh? Ya está fuera Stronghold.
We need more tanks here. We cannot push. Dioni, tú estás a mil... Dioni, tú estás a 1200 de vida, un poco de brain. Ya hay mucha gente. El E3, el mouse están todos a la derecha. ¿Estreba? Venga, afuera. Venga, pushear allí, man. A quitar el 140. Bravo, vigila. Vale, estos tanques por la izquierda, ¿eh? Por la derecha, perdón. Estos tanques aquí. El STRV L3 entra por la derecha. Sí, yo me voy a subir ahí a la montaña, ¿vale? ¿Quieres entrar por la derecha con el L3? Venga, buena, good. Voy a dar pinturilla. ¿El STB1, Ras? Pues para matar a uno me han chupado más de 1000. Bueno, pero está bien. Estamos igual de vida, ¿eh? Vaya rabo, tendríamos que entrar por FG, ¿eh? Por donde está todos, ¿eh? Wait. Espere, tened paciencia. Oye, de vida estamos regular, Faco, move. Epe. ¿Le podéis dar a Chef Time? ¿El E3, el Estreba y estos? Ahora ya llego. Este Chef Time, el OM, no sé qué pone, Hypnotic. ¿Tiro? ¿LBR? ¡Todes! 268 no lo podéis quitar ni que sea explosivas. Vale, abro yo el camino. El puto mouse. Estamos igualados de vida, no nos fiamos, ¿eh? Hay un puto 279 aquí que nos está parando, ¿eh? Vale, bueno, tiro ese. Chef Taño, este me lo tenéis que quitar, ¿eh? Yo estoy dándole. Vais a ganar la derecha, para atrás, le doy yo al 279. Que no puedo girar la torreta, tío. Quito 5, Dimitri. Este chef. Guau, me está tirando la arte a mí. Vale, pero cúbreme de los supercon, tío. Ya, pero es que me está dando la arte y me tengo que mover. Tengo los chef tancho, pero bueno. E5. Está un tiro, chef tancho, un tiro. Chef tancho, one shot. Tenemos que ganar la derecha, eh. Yo solo, Ajero, do you have a shot, man? I try. Not easy. Voy a quitar un chef time, entiendo. Ok, good. Yo necesito ayuda, vienen a por mí aquí abajo, ¿eh? Ayudar a Dimitri. Come on, guys. Guys, come on, please. Vamos, Dioni, vaya rabo, venga, entrar en partida, tío. ¿Tú sabes 9? 7-9, ese tiro. Estoy aquí, dime. Más craqueo, tío. ¿Y L5? No estoy tirando oro, tío. Fuck me. Estamos igual de vida, ¿eh? Me ha dado, hijo de puta. ¿Qué me da? El 279 de nadie lo puede quitar, tío. ¿Por qué no podéis quitar el 279? Vaya rabo, el 279 a tu derecha. Hola, sin munición. Vamos, a un suspiro de morir. Porque no se dejaba, tío.
La gente no son tan malas, ¿no? Dios, ¿sabes? Está tío. Very good, very good. Very good. Bien. Buena. Gracias, Chu. No, nada, sí, nada, no me esperaba yo esto de los rusos. ¿Qué gente tiene? No sé. No sé. No sé. 4 de 4. Costa Rica otra vez. Costa Rica, Caichere Torres. Base 2, son peores que nosotros. Son peores que nosotros. What? Sorry, Faco. Base 2, Prokhorov. You, Tarrega, Caichere and Torres, you carried us. Vale, nos toca la base contraria, ¿vale? Carry. Carry, I don't know what's the Spanish word, let me see. You made so much damage, we others didn't need to do very much. You played very good. You three players. Of course, others also. Well, pretty good today. Empezamos con uno menos. One player more, come on. Hostia puta, tío. Ah, vale, son... this team no is very good. But I don't know. Guys, free spotters, conqueror, chef times, the same, ¿vale? Son los más malos, pero han ganado. Look, this team no is more good, but more wins. This is a problem. Okay. I don't know. We must play good. I don't know why. Sí, con precaución. Sí, porque se han cargado equipos, no entiendo. Claro. Entiendo que se van a derrochar hasta el final, si no... Son rumanos. Sí. Rápido, ¿eh? Menos de 3 minutos. Same. ¿Qué? Prokhorovka. ¿Qué quieres? Igual como siempre, como antes. Same configuration, player. ¿Quieres Arti, no, entonces? Sí, sí. No sé de qué base salimos, tío. ¿Me da tiempo? Estamos a la derecha, es la 2, ¿no? ¿O cómo es la cosa? A ver, salimos de la 2. ¿Cuál es la 2? Ya no me acuerdo, tío. De arriba, ¿no? La misma, ¿no? Creo que la misma, tío. Yo qué sé. ¿Es que le he dado ready? Sí. Solo faltaba... No falta nadie ya. Estamos todos ready. Vale, no, salimos de la 2. Salimos de la 2. Arti a la izquierda, ¿vale? Arti a la izquierda. De acuerdo. Look, this team, no, it's the best team, but I don't know why win. I don't know. If we play good, we can win. Let's play good.
Ok, con Keros Front. Se va a subir un medio arriba. ¿Qué coño nos van a hacer estos, tío? 7v1, 268. Van a pushear, tío. Sí, parece, ¿eh? Tienen un sí, estreba. Y tienen estrebas. Van a ganar la línea de uno fijo. Me voy a la derecha con la Arti, por si acaso. Métela en K7. Métela en K7. Vale. Heavis. Y comparas con los otros, todos son una mierda, macho. Pero han pasado de ronda. No la fiemos, no la fiemos. No tiene nada que ver. Vigilar que tienen 12 BR, pero eso no me gusta que vayas a la derecha, Dimitri. Voy a la izquierda, entonces. Ese. Vale, voy a la izquierda, voy a la izquierda. Adiós. Play line 1, line 2, ok. Ver qué pinta Spaniard. ¿No hay nadie Spaniard, seguro? Ok, no sé si hay alguien. Pues nos entran por la derecha, eh. Shit. Falco, bir, bir. Bir, bir, Falco. Bir, bir, bir. Vale. Ok, play para Arti. For Arti, play for Arti. Guys, play for Arti, please, wait. Ojo, Chus, que... Han roto el cañón ya. A ver, De rabo. Vale. Yo estoy aquí con mis medios. ¿Se puede subir un medio arriba? Pregunto. Tuyo, es que no sé dónde están los 277. Where is tus avanzada? Where is? Voy a apoyarme con el EBR. Oh, Blue. Guys, where is Blue, where are you? Where are you? Un medio arriba, un medio arriba. Un medio arriba. Guys, I don't know. Where is tus avanzada? Estreba. ¿Istakil? Tío, pero disparar al estreba, man. Kill. Vale, rebota con oro dos veces, tío. Fucking man. A mí también me rebota. Vale, no salga más. Tío, no salga. Tío, el EBR que va a cruzar a sacarme, eh. No, se agancha, no salgas, que se va a hinchar el puto. Voy a ver si pinto la estreba. Vale, un 277. 7-7 es ir a empujar allí. Otro medio arriba. Es que, escucharme, no sé si hay gente aquí. I don't know, is here o no. Buah, me da, tío. I don't know. Salga, no salga, Chu, no salga. No salgo, me da la estreba, tío. No puedo salir más. Los 277 rotar allí. Blue, ¿ves con los 277? Ah, sí que tienen gente, ¿no? Allí, entiendo. Espera, 140 que espere, cajero. Wait another tanks, man. It's possible they have here shooter, be careful. Yes, I know. Sniper. Hay mucho, Teroto, hay mucho delante. Sí, me han cascado 140. Vale, pero no, ¿qué tanque está encascado? El ST1 de la izquierda y 140 enfrente. Ah, vale. 140 de la Guys, it's possible push line 7, 8, 9, ok? Vamos a empujar 7, 8, 9. Esperar, todos we juntos. We need more players, yes. No. Yo creo que podemos entrar por derecha. Vale, pero esperar a que vengamos por 7. Estreba pintada. Lo malo es el STB1 que nos está pintando cada vez que crucemos. At least 1 minute. No pasa nada, no 140. Pasa nada. No pasa nada. No problem. Los 277 tiramos, todos y Aguileya juntos. Yo también me voy a tirar. Medios, quitaréis el STB1, ¿vale? Teroto, Ras, Kill, Stevie. Another tanks with me. Vosotros aguantar que se os van a tirar ya, ¿eh? Venga, vamos, saltamos. ¿Tú sabes, sí. Kill. La gente en vías de tren, entiendo. Esto es una trampa, tío, o algo allá raro aquí.
Mira, 277. Look, 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 look. Enemy rush. Look, look, look. Nos tiran. Claro. Callado, tío. Look, look, look. Enemy rush. Dione, quitar este CTB1 y ir a ayudar ya, tío. Que nos están colando por la izquierda, ya. Más gente en el medio, todo eso, no sé quién. Dione, vaya rabo, girar ya, tío. Tío, pero ya lo sé, tío, pero déjame que yo tengo que acabar con... We have to kill the first tanks. Venir más gente, tío. Señores, venir más gente aquí, eh. Kill, 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 kill. Estreba, spot a Estreba, please, and cap. Tres mediums cap, ok? And kill IVRs. Guys, kill IVRs, please, and cap. Dar tres en base, tío. Free tanks cap, please. We are going to cap, we are going. Where is Estreba? Estreba, 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 eh. Top chef. We need to kill this tank. Vamos, los medios saltar STB1, 62, 140, venir. Oh, oh. Now it's difficult to cap. But if you push, if you fast push. Deroto, cajero, Raz, come on. Sé que con la Estreba ahí, o ganamos, o nos quita los medios. Va un EBRA por el Estreba, y vosotros solo lo seguís. Yo le he dado, pero necesito que le dé más gente. Perdido, tío. No, EBR, el EBR, el EBR. Ah, pero es que llega el EBR, 100% que llega. Claro que llega, eso es lo que estaba diciendo. Si no los quitamos primero... Stop, stop, stop. Yes, very good. No disparéis, eh. No disparéis los de la base, eh. Oh my god. Vale, va a matarlo. Por un segundo, tío. Está perdida, no está perdida. Kill, kill here, kill here. ¿Ves? La Estreba. Este está perdido. Hola, vamos a por ella. ¿Qué perdido? ¿Por qué? Lo que no podemos capturar. 277, si no tiene tiro, que entre en partida, eh. We need to kill con here. Error, vale. We solo tenéis que pinchar. La Estreba está un tiro. La Estreba está un tiro. LBR, LBR. Yo LBR a un tiro también. Kill, 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 kill fast. Buena. Yes, very good. Very good. Ya está, venga, que la tenéis. No. 268, apoyar a Tarreba. Try to kill here. Go more near, go buenísimo, more near now, buenísimo. Heavies. Muy go, buena, go. Muy buena. ¿Viste hasta dónde llegó Starty? Al EBR lo tengo yo en la lista negra, tío. You play good, nice. Es el hijo de puta. Very good. Y a mí me preguntaron no sé cuánto, ya una... Un caño en su puta. Ese no la ha rebotado. Okay, very good, guys. Very, very good. Ah. ¡Qué cabrón eres! ¡Qué cabrón eres! ¡Qué cabrón! ¡Ya, sí! El MR y está a 2 metros. Hombre, tampoco soy tan bueno para querer pegarte. La tiré ahí a voleo y... ¡Ah, ya! ¡Qué cabrón eres! Estos ya son un poco mejores. Chus, te dejé vendido, tío. Lo siento, te dejé vendido, pero prefería... ¿A mí? Sí, te dejé en el hoyo solo. Nice damage. No, no te preocupes. Está, no, sí, estaba muerto. Toma. Sí, yo quería pintar. Más que otra cosa. A ver, estos tíos tienen bastante lo más que nosotros, pero el porcentaje de victorias es menor. Oh, bad micro. Sorry, Kaiser, very bad micro. Yeah. Okay, a ver. Otra base, ¿no? No sé, lo voy a mirar ya. Sí, porque estamos de primero, ¿no? La guerra es así, Sagan, no te preocupes. Ya, pero no me mola, ¿sabes? Prefería quedarme en el medio. Si no sé ni dónde estabas, porque yo estaba a lo mío y... Yo estaba justo detrás tuya. Digo, me da tiempo a saltar al otro lado, mantenerme de seto y pintar todo el rush como está pasando. Ya. No, no, no pasa nada, tío. Si es que eran... Me ha dado tiempo de meter... Me hubieran matado igual, ¿eh? Ya. Nos podían, a ver, nos podíamos haber metido los dos, pero tampoco hubiese servido de nada. ¿Tú llevas con Keror? Sí, claro.
No, tú no puedes pasar, porque yo he pasado que voy mucho más rápido y me han metido un tiro. A ti te hacen, te traquean y te matan, es mejor que no saltes ahí. No, eso ahí solo los chef times se cuelan ahí, pero... Me ha dado tiempo quedarme con Stroll defendiéndole a él. Digo, bueno. Nada, está bien. Si, mientras me matan a mí, pues sí, tengo entretenido. No pasa nada. Nos van a dar bonos hoy, no está mal. Uf. Prokhorovka, ya podemos hacer el entierro, vale. No pasa nada. Es base 1. Base 1, a ver cuál es. Voy a ver cuál es. Es de Estepas. Creo que es la mala. Es la, no, es la buena, la que a ti te gusta. La base 1 de Estepa, sí, donde ponemos las estrebas y tal. La misma de antes. Vale. Sí. Es la 1, la 1, esa es la buena. ¿Qué quieres? ¿Los mismos tanques entonces que pusimos en la misión? Pongo la estreba, ¿no? Porque estos sí que van a atacarnos, seguro. Bueno, tienen una batalla nomás estos, ¿eh? Una lástima porque nos hubiesen dado mensual. Yo no lo he hecho, pues tampoco. No. Me tienen 30.000 puntos de fama esto. ¿Qué dices? ¿De haber puesto más Clan War? Dejo el tito. Bueno, pues ya nada, ya. Olvídate. No, yo no puedo hacer. Es que luego te llegas a las batallas y te ves con 10 tíos y te vas a rebotar. Sí. No lo digo por la puntuación de hoy, porque ahí vamos bien. Porque estamos ganando, porque jugamos, porque en el avance no vas a jugar. No, porque vais allí en... ¿Cómo se llama el otro clan? Go ah, clan. Sí, tío, nos van a dar bonos, es verdad, tío. 46 bonos y 33 de oro. Son bonos, y eso sin jugar a la noche. Además que la noche se hiciese la mitad de bien que ahora. Espérate, Dionis, un minuto, man, espérate un minuto. No sé, pero espérate un minuto a ver si no le da. Vale. La siguiente no, vamos a entrar con menos gente, como no entra el H2Man este, pero bueno. Pasa que para hacer esto tiene que subir a los siguientes 3 o 4 jugadores, así no lo puedes hacer. Darme un cigarro que me hace falta de todo, mira. Bueno, no está mal. Battle is lost. It's the best important key 5 tanks, okay? Remember, key 5 tanks. Vamos a encontrar un equipo, posiblemente este o incluso mejor, que nos van a dar una paliza. Eso es darlo por hecho, ¿no? Pero bueno. Importante, matar 5, key 5. Ah, voy a poner créditos.
Joder, pensaba que habían puesto los artes, tío, te lo juro. Y vamos a tener un problema. ¿Sabes qué problema vamos a tener? Que ellos no van a atacar. Y... ¿Les entramos por la izquierda? Señores, entramos por izquierda, venga. ¿Nos quedamos los dos cadagaros atrás o no? ¿O vamos sí, con... sí. Entramos por la izquierda, ¿por qué razón? No nos van a atacar, no tienen más batallas, ¿vale? Y vamos a perder esta y vamos a perder la siguiente. Yo lo veo venir, ¿sabes? Es que lo veo venir. Que vamos a perder las dos. Bueno, la otra también, de hecho, también está perdida, porque son equipos muy buenos. Pasa que los 279 van a llegar aquí ya, ¿eh? Esperar, esperar, ¿eh? Si no lo vemos claro, nos saltamos. Sé que somos muy pocos de aquí para saltar, tío. Esta gente tiene 279, ¿eh? Me han visto tú. No pasa nada. Posiblemente. He subido apuesta, digo, si me pintan, están ahí, pues sí. Los medios se tienen que quitar, ¿eh? Estoy cobrando para nada, tío. ¿Y quién va a ir por el medio? Oye, igual, señores, hacemos igual que antes, man. ¿Por qué no viene el día ni conmigo? Es que hay gente que no está. Hay gente que no está en el e-port. A ver. Estoy perdido toda la vida para nada. Imposible, es imposible. A ver, si la jugamos defendiendo no creo que la ganen. Pero es que nos van a sacar de las dos. No sé si nos interesa más esta o la otra. Igual nos interesa más esta que la otra, Creo que sí, quizás. ¿A quién no lo sacamos a este tío? No lo sacamos a este tío aquí. Voy yo. ¿El 279? No, ni de coño. Pero tenemos una. Si vamos todos ya, ¿no?, a tomar por culo. Where are they shooting from? Si os tiráis todos, vamos, vamos, venga, go. Lo único que se cobra por la derecha, bro. Tienen francotiradores arriba. Ah, estoy muerto, yo no puedo saltar más, Oh my god. Señores, saltad los que tengáis vida, tío. Oh shit. Vale, vale, nada. Está lleno de peña esto, Ay, mira qué guarros son, tío. Fucking me, man. ¿Atacamos por la derecha o qué? Sí. Madre mía, tío. Esto es real, tío. ¿Ves? No nos iban a atacar y vamos. Bueno, vamos a perder las dos ahora. It's important key 5 tanks, ¿ok? Ellos ven que tenemos más batallas y ellos no tienen ninguna más. Es imposible, tío. Un suicidio 100%. Pero qué asco de gente. Son buenísimos y están ahí defendiendo, tú. Aquí 5 tanks. It's very important 5 tanks, ¿ok? Yo estoy muerto, pero bueno. Pasa por tener dos partidas. Juega bien este 279, es a lo que se hace. Va a matar a los otros. Imagínate tú, tío, este clan que haga esto, tío. Ya rusean, ya se tira. Vale, no pasa nada. Señores, 5 tanques, venid aquí. Cajero, Teroto, help. Help here, push. Guys, the same tank, opus guys. It's very important, key 5 tank. It's lost, I know, man. But 5 tank. 5 tanks, yes.
Pero culo. Fuck. Five tanks. 5, 5, 5. Nada, el 277, Spaniard. Ya está un tiro. Adelantar, el Estreba L3 adelantar. Vamos, señores, 5 tiros. Hay 5 tiros. One shot, CS. Es una lástima porque si no empujamos. One shot, CS. No nos ganan, eh. Nos vamos los dos a la calle. Oh my god, no. Two tanks more, please. Super Poker, ahora 700. Arti, el EBR puede ir a ver si puedes matar al Arti, difícil, ¿no? Can you find Arti? Voy a ver, pero muy complicado. Arti. This team? The Falco, this team. Apoyo aquí. Go, go. Don't have more battles and don't attack. Hay un 277, yeah. 200. Aguilera, quitarme. Teams lost. Yes, they are good players. Ah, tío. La Arti me ha matado. Arti, Arti. Arti, kill Arti. Uno más, uno más. Entrate en la Arti. Venga, güey, good. Ok, guys, it's good. Lo tenía que buscar, tío. Sí, es que de tan lejos a esto no le entra nada, ¿eh? Sí, sí, no, ha estado bien esa. A ver, si no tuviéramos otra batalla, nos vamos los dos a la calle, ya está. Don't have another battle. Ay. Está bien, señor, está bien, está bien. Está imposible ahí. Si no vamos a atacarlos, 100% que no la perdemos. Pero un 80% que empatamos. Vale, tiene una explosiva al Arti, tío, y la ha rebotado. Y de culo. No, el problema está que Prokhorovka. Base 1, Prokhorovka. It's very good teams. Bueno. No son los mejores. Los otros que quedan son mejores que este. Está bien, Prokhorovka, está bien. Está bien, está bien. Sí, vale, podemos defender. Podemos defender a la derecha. Tarregar la que se puede defender a la derecha. Bueno, como se ve la configuración. Van a venir, si son buenos, entonces quito la Arti, ¿no? No, no quitas la Arti. También eran buenos estos y mira que nos han hecho. Este equipo, si no nos llegamos a tirar. Ya vengo. No nos ganan, ¿eh? Ya te lo digo yo que no nos ganan. Ahora, posiblemente los dos afuera, pero bueno. Ahí, chico. But it's second clan. No es el primer clan. Go todos, man. Tres spotters, three spotters. Está bien, hemos llegado donde teníamos que llegar. Incluso esta última me queda. Le echamos para atrás, no atacamos y. Los dos a la calle, ya está, no pasa nada. Tío, también este clan, tío. O sea, yo cobraba una barbaridad, tío. Una barbaridad. ¿Y tres? ¿What? Can I take E3? Free? E3. What tank did you say? Ah, E3. Tito 3. Tito 3. Okay, okay, man. One IV Armor. Con una Mega no se puede jugar este mapa, Para darme a prisa esto es que para qué.
Eres este mapa con... No con un EBR, con una MX. No sé, pues, bueno, vamos a jugar todos a la derecha, pero... ¿Qué hago? ¿Me quito este y me pongo el EBR? No. Juega en estático igual que antes tú. No, solo juegas también. Juega en estático. Sabor. Bueno, para que esté de nuevo. ¿Hay que cambiar algo? ¿Todo igual? Bueno, a ver aquí. Bueno. Ahora estaba pensando en el mapa, ahora por las prisas y eso. Y pero a mí la verdad que me lo han colado, porque el Ardi sabíamos que estaba a la derecha. Cuando está a la derecha es que están a la derecha, ¿no? Entiendo que se habrán subido. Hostia, pero sin prisa, tío. ¿Podríamos incluso rotar por allí? Bueno, sí. Está hecho. Pongo EBR. Vale, mételo. Debe ser el segundo o tercer clan. Sí, si lo piensas fríamente, igual teníamos que haber jugado a la otra y pasar de esta. Te comes un warning, ya lo sabes. Sí, pero eso es pertenencia, no te quitan. No te quitan puntos. Lo digo más que nada porque en este mapa es muy difícil. En la otra... yo veía un empate, la verdad. Ahora, si lo piensas fríamente y todo el rollo, pues... Yo he cobrado una barbaridad, no tiene que haber cobrado tanto. Haber girado, haber rotado por la derecha, más paciencia. Nos hemos quitado el arti y algún tanque más. Haber dejado tres tanques allí. Bueno, claro, es muy fácil decirlo ahora. Hombre, ellos también te iban a rotar, mira dónde estaban. Estaban en todo el medio del montonón de tanques. Eso no les costaba nada bajar allí. Sí, pero... Este equipo, tal como estaban, es teniendo la base buena, no nos gana, ya te lo digo yo. Y entonces trabas por la derecha, todos esos tanques que estaban ahí en la esquina de las vías del tren te iban a bajar abajo. O sea, que da igual. Por los dos lados iba a tener mucha resistencia. Nos hemos pushado a la izquierda, que veíamos que era ya imposible. Nos echamos para atrás, nos vamos a defender la base, no nos gana. Pero un 80% que hubiese sido empate. ¿Y entrarles por el medio? Yeah, I have to switch because I'm talking on two channels now. Okay, look, the team it's very good team. Tras por el medio, ganando ellos arriba con un 279, no se las vas a colar, aquí es el problema. De lejos. Tenían un 279 arriba. Bueno, pasa nada. Vale, tres EBRs.
Va. Guys, guys. Aquí ya hay VR. Quitamos los EBRs, tenemos un 30% de... 25% de ganar. Se tiene que quitar, ¿vale? Mediums, Mediums, Teroto, Ras, H-Doman. Go here, ok. Stronghold, pintura buena, another tanks. Aguileya, métete en vías de tren. Por si tienes que ayudar a los medios, ¿eh? El EBR cuando cruza en S se le tiene que dar. E6, E6. Vale, falta un EBR más aquí, tío. Este BR, 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 BR. Guys, shot, please. Oh, le he dado, le he dado. Ya le ha rebotado el shot. Ah, no, le he dado el segundo, no. Puta, tío. Buah, se peña allí, tío. Vale, ¿tú se avanzaban a mediums? Buah, tío, he metido tres tiros seguidos a los CBR. Entrar, 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 entrar. ¿A dónde? ¿Arriba, a la colina? Sí, 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 sí. Los 277 para adelante. Ay, no puedo salir, tío. Me han pintado, me han pintado. Están dando los EBR, tío. ¡Qué puta! Dos tiros de los EBR, man. Yo creo que estos son bastante buenos, ¿eh? Que son buenos, son Ico, tío. Que no puedo forzar más, tío. Me he comido 600 de daño en los EBRs, tío. Más de 600, tío. No puede ser, tío, que me entre en los EBR por el culo, tío. Un medio aquí. Remember, it's lost, no it's a problem. It's very important, it's key 5 tanks. ABR, ABR, ABR. Ya, tío, es que tenéis los EBRs en el culo, man. Vaya, te salto el chip, lo ves, ¿no? Tío, le BR, tío. Vale, se queda 40, no pasa nada, man. Joder. He dicho que lo importante. Mío. Bueno. Guys, key 5 tanks, 5 tanks. It's very important, bien, bien. 5. Pierre. Los medios, venir, 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 venir los medios, tío. Pero si no tenéis tiro, venir a buscar tiro. Go, go. Buah, tío, me han hecho un focus de copón. Aquí 5 tanks, aquí 5 tanks. Good, good, good. Echar de los 279, tío. No disparéis a los 279, tío. Vale, wood. Tenéis un DC. Vale, 5. A ver, no está perdida, eh. Si hacéis focus, no está perdida, eh. Vamos, Teroto, el STB1. Go cap, cap. It's impossible. Two IVRs. It's impossible, two IVRs. Leopard, Leopard. Vamos bien, entrar en partida de rápido, Teroto, STB1. Pillárculos ya, pillárculos ya. No, ¿dónde van los dos medios, tío? Si es que si no hace. No, no, ¡pillar culos! ¡Rápido! Pues a dónde dice, man, man. Ha hecho cap y luego dice que no. Pues ahora. Hay dos EBRs, hay dos EBRs, es imposible. Venga, con cabeza. Está perdida, focus. Pero está perdida. Chef Time, Chef Time. Venga, buen focus a los Chef Time, Chef Time. Disparar al que está más tocado. ¡Ras, come on! Venga, Chef Time, for you, Ras. Vale. Ah, no podía más, tío. Ahí ya están los dos putos EBRs, tío. A
lástima, tío. No está nada mal. A ver, otra cosa. Yo cuando estoy aquí, he cobrado 3 tiros de BR. ¿Eh? Go kill here, go kill BR, man. 3 tiros de BR por el culo, eh. Maybe Matt should kill IBS and try to... It's impossible, Cap. The enemy have 2 IBS. Cap, it's lost. It's impossible. I don't mean to think. I mean, you know, they could... Está bien, son icos, son buenos. Está bien, no pasa nada. Ok, guys. No it's bad, no it's bad. Más, incluso casi la podíamos tener esta, eh. No. Estaban al lado mío y no me han pintado hasta que casi me choca. Bueno, voy a comer algo. Si hay gente a las 10 hacemos avance. De ahora tiempo, no sé ni la hora que es. Uy, entonces, tío. Yo voy a cenar. Voy a montarlo a alguno y yo entraré ahí 50, 50 y pico. Bueno, buenas okay, partidas. No están mal. No están mal. A ver, son un segundo bien. Clan de ICO, ¿eh? No son cualquiera estos. Bueno. Ahora vengo yo, 10 minutos y vengo. Good, sí. Good, no it's bad, guys. Tiene que perder contra clanes bastante superiores, pero no decir muy superiores, está bien. Se les disputa, incluso la teníamos ahí. Hombre, y no perdí un trofeo. No, y no, incluso la teníamos ahí. Pero bueno. Tenía razón yo de no meterla antes. Hubiera ahora vengo, mejor, hubiera hecho más daño ahí un super conker o un